Ah, bueno, eran fascinantes. O sea que al fin, ahora yo creo que no los deben hacer ni en directo porque son un aburrimiento tal que a nadie le interesa el espectáculo de las cortes, ¿no? Porque dan el espectáculo realmente de mal, ¿no? Y bueno, aquello era absolutamente fascinante. Y el meterse en este personaje y sobre todo sabiendo las condiciones que está en estos momentos y tal, y viendo la trayectoria que ha tenido durante todos estos años, posiblemente sea para mí uno el máximo, junto con otros, ¿no? Porque sí que estoy de acuerdo que la transición no solo la hizo una persona, la hicieron muchas personas, la hizo el pueblo español, pero había que tener voluntad política y sobre todo la voluntad política dentro de la parte franquista de querer transformar la sociedad y cambiarla para ponerla como todos querían. Yo he tratado de hacer el personaje con el máximo respeto y cariño posible. No he tratado de imitarlo. A mí una de las críticas mejores que me han hecho es que dicen que no lo imito, pero que lo recuerdo muchísimo. O sea, es decir, que yo me preparé todo porque Suárez hablaba en los... siempre han permitido a los cómicos imitar a los políticos y tal, ¿no? Y entonces aquello, cuando él se dice, creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto, traigo los papeles en blanco, ¿no? Entonces el tío hablaba así, lo que pasa es que eso en un teatro es un aburrimiento y bueno, lo hemos descartado, no por eso, sino porque no queríamos hacer una caricatura del personaje. Y bueno, esto, hemos tenido la suerte, por ejemplo, yo recuerdo Avilés, que todo el mundo sabe que está en Asturias, y que es cuna de grandes políticos, el señor Santiago Carrillo, Torcuato Fernández Miranda, bueno, muchísimos asturianos han formado parte de gobiernos de la nación y tal. Pero el día del estreno, pues venían uno que había sido de la UCD, uno que era amigo de Carrillo, uno que era amigo de Torcuato, otro que era amigo de no sé quién, todos vinieron un poquito a ver qué habíamos hecho con aquellos personajes de la transición y tal, ¿no? Y bueno, todo el mundo quedaron satisfechos por el respeto que habíamos tenido con todos esos personajes y tal. Bueno, cosas que ocurren, por ejemplo, en la obra, y es una cosa que a mí me ocurrió en aquellos años maravillosos de Butxassot, que cuando yo era clavarí de San Roc, queríamos, pues no lo sé, en vez de invitar a contratar a Tony Roland, pues, o a la orquesta La Favorita, pues entonces nosotros dijimos a Raimon, anem a portar a Paty de Sitges, ¿no? Y lo contratamos. Lo que pasa es que lo contratamos siempre de una manera muy dramática porque nunca se sabía si te iban a permitir la actuación de Raimon y eso. Y nada, logramos que actuara, vino allí, actuó. Y entonces estaba la Guardia Civil, porque la Guardia Civil siempre estaba en estos actos, y me viene uno y me dice, ¡Yeah! Antonio, ven, porque pondríamos a la Guardia Civil, a hacer las rondas, el capote y todo aquello. Tú sabes hablar valenciano, hombre, claro, dice, pues anda, ve traduciéndome lo que va cantando este. Y esa es una escena, esa es una escena de la obra Transición, ¿no? Y bueno, esto, la verdad es que dio para mucho, ¿no?